not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. She won't believe me, and it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay, I say, when I see your face. Shine bright like a diamond. Pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer. Tan rápido, ya 15 años, no puede ser. Recordar toda la alegría que me has traído y mirar en el ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí. Como si jamás te me marcharas, ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Tiempos.
tú me amabas y con gran fulgor sentí tus besos. Dime, quítame esta duda, ¿quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me eriza? Ok, la primera, el ramo de flores para mi mamá. Y la segunda es con mi padrino, Diane y Daniel. Le hago entrega a Nicole de estos dos hermosos ramos de rosas para que se los hagas entrega a estas personas importantes de tu vida. Un fuerte aplauso, que se escuche, familia. Ok, la primera vela es para mi abuela Rosita. And the last candle, I give it to myself for being the strongest girl I've ever, which I'm not even ever known. Buenas noches. En nombre de nuestros padres, queremos agradecerlos a todos por estar con nosotros esta noche, celebrando los 15 de nuestra querida hermanita Nicole. Acuerdo hace este día, hace 15 años, cuando mi padre me informó que sería hermana mayor de nuevo, diciendo dentro de mí, pase lo que pase, no puede ser que yo quede en estado la misma vez que mi madrastra. E incluso predije el mismo día que iba a nacer la niña. Solo 4 meses después que nació Nicole, nace mi hija, convirtiendo a Nicole en tía otra vez con solo 4 meses de vida. Nuestra familia es especial, no solamente porque somos muchos hermanos, especial porque tomamos las adversidades y las convertimos en algo que aparente ser fácil. No puedo imaginar el sentir de nuestros padres en volver a comenzar a criar una hija justo en el momento que debieron comenzar a acontecer nietos. Mi mayor respeto a mi mamá y a Daisy. A mi papá, perdón. Ay. Gracias a esa sorpresa que hoy celebramos, vimos a nuestros padres en una luz que no podíamos apreciar cuando pequeños. Aunque sentíamos un poco de celo, viendo como papá levantaba a Nicole con masajitos en los pies y le preguntaba todos los días qué quería de cena esa noche y se lo cocinaba a su gusto. Aunque con nosotros nos decían, esto no es restaurante, se come lo que hay. Para nosotros pudimos ser testigos del amor y la paciencia que solo una madre puede brindar. Viéndola alegre de nuevo en celebrar fiestas con su familia y planificando vacaciones para nosotros, personalmente pude yo ser testigo de muchos sentimientos similares. Teniendo yo una hija de edad contemporánea, te quiero dar las gracias, Nicole, por crear las mejores versiones de nuestros padres. Mientras comienzas este importante capítulo de tu juventud, recuerda que siempre eres más de lo que te imaginas, que tus palabras llevan poder y que siempre mereces que te escuchen. No existe límite en que no lo puedas lograr, ni techo sobre tu cabeza que no puedas quebrar. Cometerás errores, bastantes, pero esos errores no te van a definir. Cómo aprendes y rectificas esos errores sí te definirán. Siempre serás el regalo más especial de nuestras vidas. Siendo honesta, eres mi hermana favorita de 15 años. Me acuerdas mucho a mí cuando tenía tu edad, especialmente cuando tienes el fariño subido. Créeme que cuando te doy consejo es porque entiendo cómo te sientes. Y así antes del comienzo de esta fiesta que mucho anheló nuestro padre, el día que nos mostró una alcancía de compresor de aire color rosa y nos dijo que nada del dinero que entra aquí sale hasta que Nicole cumpla 15 años, quiero decirle de parte de tus hermanas y tu hermano
que teniéndote en nuestras vidas nos has brindado muchas valorosas enseñanzas. Nosotros cinco llevamos un pedazo de papi dentro de nosotros, pero el amor que él te demostró es lo que nos completa la vida. Te queremos, Macri. I'm picking up the pace in case I fall. War machines surround us all. Attacking me, you know. Qué rico, qué rico, qué rico, que estoy arriba y estoy en el banquito. Qué rico, qué rico.
Su mamá, a Tito, a toda la familia, porque ellos fueron y son todavía los que siempre, desde el primer momento, nos apoyaron, han ido a nuestros conciertos. Gracias, mi amor. Siempre han sido nuestros fanáticos número uno, así que nada, nosotros estamos felices de estar aquí, ser parte de este momento tan importante para Nicole. Felices 15 años. Pero vamos a una canción que les gusta muchísimo. ¿Cuál es tu tema favorito? Necesito un chocatari y un jovencito.